Carlos, hemos vivido esta semana, yo creo, en unos momentos que es un suma y sigue, ¿no?, de este gobierno. Leyendo noticias, por ejemplo, como la indultada María Sevilla, que puso 6 denuncias falsas contra su marido por supuesta agresión al hijo. Esto, una señora que le pone 6 denuncias falsas al marido, que incluso le acusa que la ha violado delante de los servicios sociales al niño y que luego lo secuestra y que le tiene unas condiciones lamentables, y ahora que salga Irene Montero y diga que es una madre protectora, esto ya clama al cielo, ¿no? Esto clama al cielo para nosotros, imaginaos, para el pobre padre que lleva viendo todo lo que le ha ocurrido con su hijo por culpa de esa madre, de María Sevilla, a lo largo de un montón de tiempo. El padre se ha visto privado por este tipo de denuncias falsas, ¿vale? Lo digo porque este tipo de palabras a las feministas machistas de esta nueva oleada les molesta mucho que se diga, sí, por denuncias falsas, tan falsas como que las 6 fueron archivadas judicialmente, pues le ha costado el no poder ver a su hijo durante 7 años. 7 años en los cuales a lo sumo ha podido llegar a tener algún contacto totalmente intermitente y ha tenido periodos enteros de más de un año sin poder ni acercarse a su hijo. La última etapa, imaginaos, la policía tuvo que montar un dispositivo de persecución a través de la unidad de policía judicial que duró 2 años hasta poder localizar al pobre chaval. Durante todo ese tiempo, el menor de edad, el input que ha recibido, la influencia que ha recibido de su madre, yo creo que la resume perfectamente la imagen de la habitación en la que le encontraron. Era una finca escondida, totalmente escondida, alejada en Cuenca. Lo tenía encerrado, lo sacaba literalmente a pasear como si se tratara no de un perro, lo digo porque a un perro se le saca 3, 4 y hasta 5 veces. Aquí se le sacaba una vez, lo sacaba una vez para que tomara el aire. Y la habitación la tenía repleta de inscripciones bíblicas y de anotaciones o de mensajes que le lanzaba la madre del estilo de tu padre es el hijo del demonio. Así durante estos 7 años. El chaval fue encontrado sin escolarización, sin toda la cadena de vacunas, lo había tenido sin vacunar, en concreto 11 vacunas que tendría que haberle puesto, no se las habían puesto, y todo había sido trazado, todo el plan, con un único objetivo, conseguir distanciar al niño del padre, que el padre no pudiera ver al niño. O sea, esta es la situación a la que se enfrentan determinados padres. Y a esta persona, a María Sevilla, que ha cometido este delito de sustracción de menores, de secuestro de menores, de eliminación de la escolarización, de ausencia del cuidado sanitario necesario, a esta persona es a la que Partido Socialista y Podemos le acaban de conceder el indulto y a la que la izquierda está intentando convertir en heroína, heroína, una persona que se dedica a secuestrar a su propio hijo y con tal de que no lo vea el padre es capaz de destrozar la vida de su hijo, una heroína.